Bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Hoy este día quiero compartir con ustedes un pastel de queso sabor a fresa que queda riquísimo. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Para preparar este pastel de queso sabor fresa, estos son los ingredientes. Extracto de fresa, una cucharada de harina de todo propósito, una pizquita de sal, leche condensada, leche evaporada, 5 huevos, una barra de queso. Es todo lo que necesitamos. Manos a la obra, prepararlo en casa. Lo primero es primero preparar el molde que vamos a estar utilizando para llevarlo al horno. Voy a estar usando papel encerado. Miren, es muy fácil acomodarlo. Tengan cuidado que lo acomoden bien para que no se vaya a salir el líquido. Ya que lo tengas bien apresionado, entonces es hora de cortar las orillas, o si no las quieres cortar, voltealas hacia arriba. A mí me gusta cortarlo porque de todos modos voy a usar una charola para meterla al horno con esta base de molde. Pues entonces aquí, ¿cómo vamos a tapar las orillas? Las orillas las vamos a tapar con papel encerado. Tengo aquí una hoja de papel encerado. Voy a cortar las orillas y voy a cortar unas tiritas que estén un poquito más grande que el molde, para que se me haga más fácil cuando lo vaya a desmoldar. Cuando ya lo tengan de esta manera, dóblenlo una vez más que quede bien dobladito y entonces ya lo vamos a cortar. Esta es la parte que lleva más tiempo, preparar tu molde. No quieres que se vaya a quedar pegado tu pastel de queso en el molde. Entonces, cuando ya tengas estas tiritas, ¿cómo las vamos a pegar? Vas a estar pensando, ¿cómo vamos a pegar las tiritas del papel encerado adentro del molde? Pues muy fácilmente vamos a estar utilizando el desmoldante casero o el spray para el horno. Mira, entonces ya cuando lo tengas así, vamos a cortar un pedacito más pequeño y ya estamos listos. Déjame mostrarte que no vamos a agregar el spray desmoldante en la parte del centro, solamente las orillas. ¿Por qué motivo? Porque queremos que el papel encerado se pegue a las orillas. Entonces, esto es todo. No tenemos que agregarlo en el centro, en el fondo del molde. No es necesario. Ustedes saben que el papel encerado no deja que se pegue tu pastel. So, aquí entonces lo que vamos a hacer es que queda una orillita. Vamos a cortar un pedacito de una orilla y ahí lo vamos a poner. Y es todo lo que necesitamos. Ya aquí has preparado tu molde a la perfección. Cuando ya lo tengas bien acomodadito, entonces lo vamos a reservar y vamos a continuar ya preparando la mezcla para tu pastel de queso. Pues aquí te muestro, mira, tengo unos huevos que están a tiempo ambiente. Esa parte es muy importante. Todos tus huevos tienen que estar a tiempo ambiente. También el queso crema. El queso crema, sácalo por lo menos una hora antes de que vayas a preparar tu pastel de queso. Son ingredientes que ya tenemos en casa. Todos estos ingredientes los puedes conseguir muy fácilmente. Pues aquí voy a poner mi vasito de la licuadora y voy a empezar a agregar todos los ingredientes aquí. Aquí empecé con los huevos. Voy a continuar con el queso crema, que les comenté que está a tiempo ambiente. También aquí voy a agregar la leche evaporada, la leche condensada,
Y es muy importante que no se les olvide agregar una cucharada de harina de todo propósito para que no se vaya a cortar todo su pastel de queso por encima cuando esté infladito. Entonces aquí voy a agregar yo una cucharada de harina de todo propósito y una pizquita de sal. Aquí va el extracto color y sabor a fresa. De aquí nos lo llevamos, lo ponemos a batir y mira el color, qué precioso. Ya estoy lista para empezar a agregar la mezcla aquí. Así de esta manera vamos a agregar toda la mezcla. Ya tengo el horno precalentado a 350 Fahrenheit. Se va a ir por 40 minutos. No más de 40 minutos. Voy a utilizar una charola por si se vaya a salir un poquito. Pero aquí ya salió. Y mira nomás qué preciosidad, ¿eh? Mira nomás, ya es hora de desmoldar. Cuando vayas quitando todo el papel encerado, van a ver pedacitos que se van a caer, no hay problema, pero vas a ver qué rico te va a quedar. Esto sí es un postre de lujo. Para eso se usa el papel encerado, para que no se pegue nada. Y mira, queda perfecto. Aquí lo voy a transferir a un platito cuidadosamente sin reventarlo, porque por eso utilizamos la harina de todo propósito. Mira nomás qué delicia. No se pegó, ¿eh? Pues aquí lo voy a acomodar muy bien en el centro. Si te está gustando, te está encantando esta receta, te invito a que me regales un like, compartas este video en las redes sociales con tus amigas, con tus amigos, para que Gloria en la Cocina siga creciendo. Te muestro cómo está, cómo quedó. Mira nomás. Esto sí se ve riquísimo. Vamos a ver cómo está de la parte de adentro. Está bien suavecito, ¿eh? Bien suavecito. Vamos a ver cómo sale. Esta es la prueba. Mira no más qué delicia. Se te antoja, prepáralo, gózalo, disfrútalo con Gloria en la Cocina. Si yo puedo preparar este pastel de queso, tú también lo puedes preparar y disfrutarlo con tu linda familia. Mira no más, cremosito, esponjoso, un postre perfecto para terminar el día. Lista estoy para la presentación. Nos vemos. Amigas, amigos, aquí ya he terminado con este pastel de queso. Miren nomás qué delicia. Bien esponjoso y suavecito y el sabor ni se diga. Permiso. Miren. Se derrite en el paladar. Esto sí que es una delicia preparada en casa. Prepáralo, un postre riquísimo de lujo. Si te gustó y te encantó esta receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos, para que Gloria en la Cocina siga creciendo.
No se te olvide presionar esa campanita, y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de Gloria en la Cocina. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Y yo me quedo disfrutando de este pastelito de queso que quedó para chuparte los dedos. Nos vemos pronto. Adiós.